Bueno, lo que se hizo hoy fue un festival de las bandas de rock, hip hop. Se hizo una convocatoria abierta para que todas las personas pudieran venir y entrar dentro de esto. Que más que un concierto, es un proceso que inició en diciembre con el Sabaneto, que sigue acá, va a continuar en diciembre, y es un proceso que tiene que ver con la formación y con la generación de espacios. A ver, Sabaneta creo que tenía una deuda con el arte joven. La gente no sabía que existía. De hecho, cuando yo propuse eso, me dijeron, no hay tantas bandas. Y yo les dije, sí las hay, yo las conozco. Y se puede ver, usted ve a los niños que están acá, pues los que están tocando ahí desde los 13 años, 14 años, hasta personas como yo, muy adultas. Me parece muy bacano porque una oportunidad a las bandas locales de foguearse como si fuera un nivel ya más amplio, a salir a hacer algo más importante, más grande. Y este evento, aunque es local, es de un nivel muy superior y es muy bueno que se le abran esos espacios a las bandas emergentes, por así decirlo. Me parece excelente estos parches, ya que nos podemos expresar libremente. O sea, representamos la cultura, lo que nos gusta, lo que hacemos con amor. No sabía cuántas bandas habían en Sabaneta. Hoy nada más tocaron 17 de rock y tocaron 3 colectivos de hip hop, algunos de los colectivos hasta con 20 cantantes. Entonces fue un total de 142 artistas los que estuvieron hoy en la tarima. Pues me pareció espectacular a lo bien. O sea, la participación de tantas agrupaciones, tan buena organización. Y no, acá no, aquí estamos desparchándola y pasándola bueno. El evento está muy bueno, hermano. Aquí pues la gente puede mostrar su talento y puede expresarse todo, decir todo lo que siente. Porque la gente joven se junta y conoce uno mucha gente, y conoce la gente del pueblo. Partimos de una idea, y es que lo que uno no aprende en tarima no lo aprende leyendo ni en teoría ni en ninguna parte. Pues a partir de eso, de todo eso que se va aprendiendo y que vamos intercambiando, llegan ellos al escenario y a poner en práctica lo que se les ha enseñado. Y se puede ver la convocatoria, puede ver mucha gente. Lo que ellos necesitaban era un espacio y se les está dando. Testigo de la rudeza en la testina.